¿Cómo están? Mi canal de Lucho Metal Ebrio. El día de hoy vamos a ir a ver a José Andrea 2023 en Chile. Se va a presentar él en Casa Vieja, en la ciudad de Temuco, que es donde yo vivo. Vamos a ir con mi pareja, es un sueño, algo que hace mucho tiempo uno anhelaba hacer. Nosotros cuando éramos muy niños con mis amigos, escuchábamos Mago de Oz, aún lo hacemos, pero escuchamos mucho Mago de Oz, escuchamos mucho lo que era los directos de Baracaldo, de Madrid Las Ventas. Teníamos mucha ilusión de escucharlos a ellos en vivo y ver a José Andrea. Bueno, cuando ya se separaron, evidentemente que se nos hizo un sueño un poco más complejo de hacer. Y bueno, esta oportunidad de que venga a mi ciudad y poder verlo en directo y poder disfrutar tanto de música de Mago de Oz, como también disfrutar de sus trabajos con Ouroboros y todo lo que él nos quiera presentar, me parece un sueño hecho realidad. Así que bueno, voy a hacer un pequeño vlog mostrando un poquito extractos de lo que va a ser este evento. Y bueno, más que nada a disfrutar, es una tremenda oportunidad, un tremendo vocalista y una leyenda. Nos vemos, chicos. Has llegado hasta aquí, cuídate de morir sin antes dejar terminados todos tus sueños. La vida es para luchar. Yeah.
Todo el amor que está en el destino.
siempre saber el decir. Y si te sientes perdido, con tus ojos a perder, hazlos con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos. Thank you.
chicos. Bueno, día siguiente, luego del hermoso concierto de José Andrea, hasta que el cuerpo aguante en esta gira con Triquel, que es una banda que hace tributo a Mago de Oz. Evidentemente que para mí ha sido una grata sorpresa poder ver a José Andrea, un sueño de infancia. Nosotros tenemos muchos recuerdos con mis amigos de él, de su música, de su forma de interpretar en vivo, de todo lo que envuelve José Andrea. Me compré una polera, chicos, si me permiten, se ve aquí, acá atrás también. Y bueno, bastante breve. Decirles que fue un evento de primer nivel. El lugar, había lugares, cosas para comer, su food truck para poder comer algo. De beber, habían cervezas artesanales, había todo un poco, su bar, todo muy, como decirlo, muy cercano a él. O sea, podíamos estar muy cerca de él para disfrutar de su música, disfrutar de la banda en general. El sonido fue maravilloso. Un set list que hubo un poco de José, Andrea y Uroboros, como también un poco de Mago de Oz antaño. Hubo de todo un poco, bastante mezclado e interesante. La pasamos brutal con mi pareja. Fue realmente un evento que valió muchísimo la pena. Y solo puedo decir que estamos muy emocionados. Estoy bastante cansado porque dormimos muy pocas horas, pero valió totalmente la pena. Creo que ahora solamente esperar, ya que viene Hasta que el cuerpo aguante 2. Él mismo lo anunció y ahí van a venir muchas más canciones de Mago de Oz, muchos temas más que están pendientes y que todos queremos escuchar. La orquesta buenísima, buenísimas guitarras, un sonido muy, muy potente, una excelente batería, todo el sonido muy espectacular. También quiero destacar muchísimo a la corista, que suena brutal, que la voz es muy, muy, muy cercana a lo que es Patricia. De hecho, se nota que tiene una alta influencia porque ocupó una voz muy desgarrada, una voz muy potente, muy heavy, maravilloso. En el peso del alma, como pueden ahí ver, suena espectacular. Me voló la cabeza, me emocioné mucho, escuché muchos temazos. Y aunque no están todas las canciones que queremos escuchar por un tema lógico, debo decir que el sonido es de 10. Me encantó. José Andrea está en un excelente y su mejor momento. Una gran leyenda. Su voz impecable, su calidad, su interpretación, su forma de disfrutar. Se siente que él tiene la esencia pura y dura de aquellos tiempos. Así que nada, solo decir que muy contento, emocionadísimo y esperando también ahora que vengan pronto a Chile los Magos para poder ir a verlos, porque tengo muchas ganas de ver el conjunto Carlitos, Frank, Salva, o sea, todo el grupo en sí. Escuchar el sonido heavy, esos sonidos de antaño, realmente me ponen los pelos de punta. Me ha encantado, un espectáculo de primer nivel, muy emocional, muy emotivo, muy bello, una locura. Enhorabuena José Andrea, enhorabuena Triquel y enhorabuena en general el metal en español, chicos. Nos vemos.